Muy buena gente, ¿cómo va? Espero que se encuentren bien. Vamos a ver juegos de PlayStation 2, los juegos que he jugado a PlayStation 2. Ya les dije varias veces y se lo vuelvo a repetir. Esto no es un análisis ni nada. Voy y pongo videos del juego del que hablo, del que he jugado. Y tiro lo que recuerdo, lo que me parece importante del juego. Es más, esto lo hago sin guión, sin nada. Esto es como un freestyle, un reaccionando. Hasta tengo errores y... pero es lo que se me viene a la cabeza, o es lo primero que se me viene a la cabeza de cada juego. Y nada, quieren algo, si quieren comentar algo, o si me equivoco, o si digo algo bien o algo mal, o algo que les guste, déjenlo abajo en los comentarios. Y nada, también les pido disculpas por la irregularidad de los videos, que hay pocos videos en el canal, sino que estoy pasando momentos un poquito complicados. Espero que se resuelvan, pero les digo, siempre va a haber videos acá en este canal. Nunca, no voy a dejar de subir videos. Puede haber más o menos, puedo tardar una semana, un mes, dos meses, tres meses, a lo sumo. Pero siempre va a haber videos. Lo que sí, ténganme paciencia y nada, perdónenme si no subo tantos videos como les gustaría. Y bueno, ahora vamos a ver los juegos de PlayStation 2 que he jugado. Y arrancamos con Mortal Kombat Deadly Alliance. No recuerdo si en el anterior lo puse. ¿Deadly Alliance? O... bueno, jugué todos los Mortal Kombat. Deadly Alliance, al Deception y al Armageddon. Jugué todos. Me gustaron todos. Y se los dejo acá en un video, un resumen, un top. Para que vean, pasen acá arriba a la derecha una tarjetita para que pasen y vean mi top personal de Mortal Kombat. Continuamos con otro Mortal Kombat que es uno de los favoritos de la gente. A este juego le encantó a un montón de personas. Creo que el componente multijugador sumó muchísimo. Y hablamos de Mortal Kombat Shaolin Monk. El juego no es canon de la serie y es un beat'em up que controlas a Kung Lao y a Liu Kang. Tiene una jugabilidad impecable. Es muy divertido, tiene mucha acción. Creo que acertaron los de Midway con este juego. Acertaron mucho y qué lástima que no se ha vuelto a repetir algo así. Un juego, por más que no sea canon, pero un juego así multijugador que sea beat'em up, son muy divertidos. Para pasar el rato con tu hermano, con tu prima, con tu sobrina, con algún amigo. Son juegos muy entretenidos y están, este está muy bien hecho, muy bien planteado. Seguimos con uno que me decepcionó tremendamente, que es el Musashi de PlayStation 2. Yo jugué el 1 y me encantó. Le dejo acá una lista de juegos de PlayStation 1 si quieren pasar también en otra tarjeta de YouTube acá arriba a la derecha. Este realmente me decepcionó. Capaz que tenía mucho hype porque el primero me gustó mucho y este la verdad lo sentí lento, lo sentí muy acartonado, con falta de personalidad. Las misiones, las pantallas eran repetitivas. Tenía este estilo cel shading que está bueno, que no envejece. Es un estilo de juego que no envejece, que queda muy bien y es bastante colorido, pero no sé, lo noté muy... no lo pude terminar. Es más, no creo que llegué a la mitad del juego y no me decepcionó. No es un mal juego. También me tiró mucho atrás, que ahora me recuerdo que lo estaba jugando en inglés, que varias cosas no las entendía. En esa época estaban justo en la época donde se estaban llegando más juegos en español y prefería jugar juegos en español que en inglés. Pero les repito, no lo recuerdo malo al juego, porque mecánicamente estaba bien, pero me aburrió, lo noté repetitivo. Eso es lo que es un poco repetitivo. Tengo que volver a jugarlo, la verdad, para sacar una buena conclusión. Bueno, y llegamos a los Naruto. Me acuerdo haber jugado los Naruto, pero no me acuerdo cuál. Igual, yo no soy de la época del Naruto, no he visto ninguna serie de Naruto. Hay mucha gente que es fanática de los Naruto. Hice un video sobre la saga Jump Force. Se los dejo acá arriba en otra tarjetita. Estoy dejando muchas tarjetas, pero he hecho varios videos de varias cosas. Lo que sí recuerdo que eran muy dinámicos, muy entretenidos. Pero como yo no era fanático de Naruto, no tengo idea de Naruto. Este video, este chico compiló todos los Narutos. Pero realmente no recuerdo qué Naruto jugué. Bueno, continuamos con Need for Speed Carbono. De acá en adelante, creo que todos los puestos son Need for Speed, porque me jugué todos los Need for Speed que salieron para PlayStation 2. Y arrancamos por Carbono, que me pareció uno de los mejores Need for Speed. Es más, tengo que hacer un top de los Need for Speed, pero como antes de hacer los top trato de rejugar los juegos, tengo que ponerme a rejugar de vuelta todos los Need for Speed. Y es un viaje, ¿no? Es todo un trabajo. Pero recuerdo que el Carbono fue uno de mis preferidos y creo que no lo terminé, pero le llegué muy lejos. Ya la fórmula, ya la asentaron el Underground 1 y 2, y este la continuó y mejoró un montón
de apartados y me pareció uno de los mejores del Need for Speed. Es más, hasta el día de hoy me parece uno de los mejores Need for Speed. Bueno, continuamos con uno de los Need for Speed más queridos, creo. Creo que es el preferido de varios. Lo jugué hace poco en PC y es el Need for Speed Most Wanted. Creo que acá es donde, en el Need for Speed Most Wanted, creo que acá llegó la perfección Need for Speed. Como les digo, tengo que rejugarlos a todos. Creo que acá fue la culmine de la serie, fue cuando estaba explotando y todos jugaban Need for Speed. Copiaban mucho, también estaba lo de la saga de películas Rápido y Furioso, que creo que también le dio un subidón a este tipo de juegos. Estaría, no sé si, no me parece nada mal, el otro día se me vino a la cabeza, que Electronic Arts podría hacer un remake de todas estas sagas, porque los gráficos no envejecieron tan mal, pero tranquilamente le pueden pegar un lavado de cara y hacer estos juegos de nuevo. A mí me encantarían el Need for Speed Underground, el Carbono y el Most Wanted. Creo que no vendría nada mal que los hicieran de nuevo. Otro Need for Speed, que es el Pro Street, que no me gustó, no me convenció. Siento que le sacaron un montón de cosas. No sé, no lo jugué re poco. Creo que jugué un tercio de juego y lo abandoné porque no, el Pro Street no me convenció. Y seguimos con los Need for Speed, con el Undercover. Tampoco, no me gustó. Creo que acá en el 2008 es cuando se empezó a venir abajo Need for Speed. Gráficamente obviamente mejoraba, pero a mí no me convenció. La verdad no, el Undercover no me convenció. Y lo tenía por tener, creo que no para hacer las primeras carreras, no las hice. Como que lo vi, lo veía, no sé, lo veía más choto, lo veía, la verdad, lo veía peor que los anteriores. ¿Qué había? ¿Había donde destruir? Bueno, pero eso no sé en qué Need for Speed. Habían lugares donde vos podías sacarte de encima las poli... No, ya en el Most Wanted ya había lugares para destruir y quitártelos de encima. Bueno, el Undercover, la verdad, no me convenció. Y bueno, continuamos con Need for Speed Underground, que me encantó, creo que es uno de mis favoritos del Underground. Yo lo comparaba mucho con el de PC, porque en esa época iba al Ciber y estaba en el Ciber estaba el Underground 1, estaba el mismo Underground, pero bueno, en PC le daba mil vueltas a la versión de PlayStation, ¿no? En PC se veía muchísimo mejor. Y también salió en la época de las películas Rápido y Furioso, fueron muy influenciados con la época del tuning y todo eso, de tunear, de las luces de neón, de ponerle spoiler a los autos y ponerle calcomanías y todo eso, de tunear el auto en sí. Pero el Need for Speed que más me gustó fue el Need for Speed Underground 2. La verdad le tengo muy mucho cariño a este Need for Speed, que tenía un montón de mejoras en más modos, le metieron muchos más modos. No sé, creo que esto que sea de mundo abierto, que se vayan desbloqueando, me hacía acordar mucho también a GTA, en el tema de que se vayan desbloqueando diferentes áreas de la ciudad. Muchísimas más personalizaciones en los autos, muchos más modelos. No sé, creo que el Underground 2 es uno de mis Need for Speed preferidos. Los tengo que rejugar, como les digo, para hacer un top. Hasta acá el video, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Espero que sea pronto. Cuídense.